por favor. Estamos esperando el desayuno en 5 minutos. Oye, todo acelerado con ritmo. Qué viernes, viernes. Oiga, qué buen grupo los tripulantes, ¿no? Excelente. Me encantó, buenísimo. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Es viernes, hay un permitido hoy para una pizza, ¿verdad? Lo que quieras, Renatito, lo que quieras. Se viene entonces, vamos el fin a abrir de semana, desayuno hoy. Fiesta y alegría. Eso me encanta cuando está así. Vamos a abrir entonces, háblelo tú. Muy bien, damos inicio a este desayuno en tan solo 5 minutos. Arriba en 3, 2, 1, 0. Comencemos. Vamos para acá. Comenzamos. Primero tenemos esa pre-pizza cocida, pre-cocida ya. Puedo encontrar, ya enseñé aquí el programa hace más de pizza, ¿no? Ya hice algunas sí, veces. Muchas veces, ¿no? Sí, pero sí, muchas de esto. Y ponemos un poco de salsa de tomate, la que usted quiera, ¿no? Ay, Renato, puede poner que... Prepare ahí su salsa de tomate casera, ¿no? Voy a poner mucha porque yo sé que así te gusta, mi hermanita. Sí, me encanta, de verdad. Quesito, yo sé que vas a gustar. ¿Queso? Me encanta el desayuno de este viernes, de verdad. ¿Qué es lo que te gusta? Me pregunta a mí, yo comer. Todo me gusta, todo lo que hacen aquí en la cocina. Es un peperoni, ¿qué es peperoni? Como un chorizo, parece un salamito, un peperoni, ¿ya? Vamos a poner ahí, mira, Nicole, hasta hoy está. ¡Qué rico! Puede ser negocio, de eso puede ser un negocio de pizza también. Me preguntaban el siglo los costos, y los costos son bien accesibles si hacemos con esta manera. ¿Puedo poner huevito? Sí, podemos decorarlo con los ingredientes que tengamos ahí en casa. ¿Quieres huevito aquí? Sí, lo que usted quiera, lo que tenga. Una acá. Hoy va a ser un desayuno muy especial, ¿no? Y dedicado para las personas que están cumpliendo años. ¿Qué tal el cumpleaños hoy? Le cuento que mi hermano mayor, Diego, está cumpliendo años y le mando un beso enorme. Él es una gran persona, de un excelente corazón, de verdad. Y deseo que Dios lo bendiga muchísimo. Un beso con todo mi cariño, hermano. Feliz cumpleaños y la vamos a pasar muy bien con toda la familia. Por eso le decía un desayuno especial para todos los cumpleaños en este día también, ¿no? Y mandar un saludo también a toda mi familia. Hoy salí de cumpleaños mi hermano Pablo, que ya está en el cielo. Pablito, donde quiera que esté. Pero su angelito, que lo cuida. ¿Dónde se va eso, Renatito? Al microondas. Vamos al microondas. ¿Saben qué? No es más que un minuto. Un minuto, nada más. Ideal entonces para este desayuno en 5 minutos para que usted se ponga el cronómetro y el desafío de hacerlo en casa. Nicole, venga para acá. Tengo tiempo, ¿verdad? Hay un juguito también, ¿no? ¿Con qué lo acompañamos? Hoy quiero decir a mi hermano, hace unos meses hablé sobre un producto llamado un lactobacilo probiótico, ¿ya? No voy a decir la marca, pero van a encontrar en pequeños frasquitos en el supermercado, ya ha llegado, así que... Ya, sí. Buenísimo, entonces, buen dato. Son los lactobacilos, se llaman lactobacilos probióticos porque hace bien a la flora intestinal. Es dulce, es como una lechecita chiquitita, se toma uno por día, ¿ya? Pero se está usando, yo descubrí cuando fui en enero a Brasil y una de las chefs que conocí allá me dio ese tip, ¿ya? Que es... Qué bueno que ahora nos los enseñe también. Jugo, ¿no?, de naranja. Ya. Jugo de naranja. Un juguito de naranja. Nosotros somos dos aquí, entonces como son 500 ml para cada uno, un litro de jugo de naranja. Aquí tengo dos frasquitos de lactobacilo probiótico que ya hay en los supermercados. Ponemos aquí. Ahora, si no encuentro eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá más o menos media taza de leche evaporada, un chorrito de limón y vainilla. Y va a tener el mismo resultado, pero ese ya viene preparado y es muy bueno. Sonó ya. Queda con un toquecito de licor por ahí, porque... ¿Toque de? De licor. De licor. Como es fin de semana, ya se viene por ahí, la gente también quiere hacerlo, pues, digamos, una, para... ¿Sabe qué quedaría? Ahí, ¿no? ¿Sabe cuál licor quedaría bueno para eso? Va a quedar cremosito. Un licor de naranja para reforzar el tetón de naranja. ¿Ve que es una buena idea? O puede ser un licor de café, pegaría bien aquí también. Hace un licor de chocolate, por ahí van las cosas. ¡Ay, Dios mío! Un minuto con 40 segundos, ya sonó el microondas, no sé si ya está... El vamos, tiempo de verdad que le sobra, vamos a servirlo. Que ya es, Nicole, un crack en la cocina. Estoy seguro que te va a gustar. Mira acá. Parece. Me están diciendo aquí por la cámara, parece que estoy regando la planta. Oiga, Don California se fue, no volvió, ¿no? Don California se fue. Y sabe, mi preocupación es, como se fue Don California, me imagino que la próxima semana... ¿Va a volver? No sabemos que va a volver porque va a bailar con pero el Grinch. Pero que venga en su caballo, con sus vacas. Va a bailar con el Grinch. Bueno. Yo creo que... Es ganadero, dice Don California. Espero, ¿no? Espero eso, pero hay que ver también, no solamente decirlo. ¿Ya está la pizza? Ya. ¿Puedo poner un poquito de aceite de oliva encima para sí, lo que queda quiera muy bien? Nosotros aquí esperamos ansiosos ya para poder disfrutar este desayuno en viernes, cuando se termina el mes de noviembre e iniciamos un bello mes de diciembre, ¿no? Hermoso, muy esperado diciembre por muchas familias. Yo amo diciembre. A mí también, me encanta. ¿Quiere un poco de orégano o ahí está bien?
podemos incorporarle un poquito de orégano. Voy a poner orégano. ¿Se nos fue el tiempo? Ah, no, 30 segundos, mire, ya finalizamos. Un poquito nomás, casi nada como un... ¿Ese es orégano? Es un orégano, pero está en polvo, para que no sea muy fuerte, ¿ya? Pensé que era comino. No, mira, es la esencia. Ah, buenísimo, muy bien. Ya estamos, miren. Yo creo que les guste. Hoy nos reímos del tiempo, entonces. Hoy nos reímos del tiempo. Señor productor, estamos regalando tiempo hoy, así que chin chin por la vida. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salud por la vida. Eso. Riquísimo. De verdad, gente, prueben su casa. Prueben su casa. Es un sabor, miren. Buenísimo. Si quieren hacer con esto, es un litro de jugo de naranja y dos probióticos chiquititos. Si no, es media taza de leche evaporada, un chorrito de limón, vainilla, jugo de naranja y azúcar a gusto. Queda espectacular. Me encantó. No, es rico. Ahora, entra por la en el pizza, ranking, ¿qué dirías tú por la pizza? Está buenísimo este jugo, de verdad le digo. Bueno. Mientras usted eso, habla, yo voy a probar esto. Bueno, gente linda, eso fue nuestro desayuno que estaba súper especial. Una mañana súper divertida, con mucha música, con mucha alegría. Y esto fue el desayuno. En tan solo 5 minutos. Ya volvemos con más. Y ha hecho raquete hoy. Ha hecho raquete, prometo que ha hecho raquete. Nelly. Ha hecho raquete. El desayuno en 5 minutos fue auspiciado por Windsor, el sabor que nos une.